a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Estamos ya penetrando, ¿ah? En ese momento que el Señor está entregando la vida por ti, ¿ya? En este minuto estamos recordando, en esta cuaresma, todo lo que vamos a vivir con el Señor y que vamos a celebrar en su resurrección. Lo estamos viviendo antes también para que en ese momento podamos estar ahí en su caminar. Y veamos hoy día en su palabra qué nos va diciendo. Y aquí es cuando es condenado a muerte y está en ese diálogo con Pilatos. Y veamos este Pilato qué es lo que dice. Desde ese momento Pilatos intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Y Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús. Palabra del Señor, palabra de Dios, palabra de luz, palabra que me muestra, que me enseña. Aquí tenemos la actitud de Pilato. Intentaba ponerlo en libertad, sabía, ya lo hemos visto, lo vamos a ver, que él trataba por todos los medios de no condenar a Jesús porque sabía que era inocente. Pero esto, pues, el poder, las ansias de ser, estaba ahí porque sabía que si lo condenaba, el rey lo iba a sacar ahí de su puesto, que la gente no lo iba a querer. Entonces, dejo a un lado mi conciencia, ¿para qué? Para ser yo persona reconocida, no importa con qué medio. Así que aquí tenemos un ejemplo, hermanitos queridos, de Pilato. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces tú y yo somos Pilato? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Ojalá sean las mínimas, pero que sepamos defender al Señor. Defendamos cualquier situación, a un hermano o a una persona que la están hablando mal, que la están criticando, ya la están juzgando, y tú sabes que eso no es así, pero te quedas callado. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué no? Porque, esta gente que está aquí después no me va a querer a mí. Pero no importa, yo sé que eso que están diciendo es falso. No, hermano querido, decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser consecuente, ayúdame a ser siempre tú mi padre de la verdad y defenderla donde sea. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres y no esclavos como la mentira de Satanás. Y ya estamos terminando estos ayunos alegres que estamos haciendo. Y veamos cuál nos toca hoy día. Ayer que sacamos todos los apegos, ya fuera. Mi apego solo con Dios. Y hoy día que me dice: ayunar de mi yoísmo. ¿Qué es eso? Mi yo. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Pedirle que me enseñe a valorar a los demás. Eso es tan importante. Hoy día no miramos todos los defectos de los otros, vemos todo lo que no, que hace y no debiera hacer, pero no vemos sus virtudes, no vemos las cosas buenas. Desde chiquitito, desgraciadamente, nos han enseñado así, porque nos remarcan todo lo negativo, que eres flojo, que no esto, que es, y cuando estudio, cuando entonces no es lo normal. No, tenemos que decir y ponderarlo bien para que la persona le guste y lo siga haciendo. Y lo malo con un amor fraterno, con bondad, llegamos a ellos para decirle. Así que, hermano querido, fuera mi yo. Digamos como Pablo: Señor, achícame para que tú puedas crecer. Saca de mí todo lo que no es tuyo, toda mi sabiduría, todo lo que yo creo, que yo sé y que tengo mi poder, para que tú puedas mandar en mí y que yo pueda ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Saca mi yoísmo, saca mi egoísmo, mi soberbia, y ayúdame a ser un instrumento de paz y de amor. Incor-
incomparable, 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 eres tú. Incomparable, 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 eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú.